El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en las costas del departamento de Arequipa, al sur del Perú, a 143 kilómetros de la Ciudad Blanca. La ciudad de Arequipa es un pequeño y fértil valle, un oasis, al pie de la cordillera occidental de los Andes, dominada por tres majestuosos volcanes, Chachani, Misti y Pichu Pichu. Al oeste, hacia la costa, se extiende el Batolito de la Caldera, un macizo ígneo, tufos y cenizas, testigos de la actividad volcánica de la zona. Otra pequeña cordillera que debe remontarse para llegar a las Pampas de la Joya, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Una prolongación del desierto de Atacama, el más seco y árido del mundo, donde se han registrado solo 100 milímetros de lluvias en 100 años. A ambos lados de la carretera panamericana, en la Pampa de la Joya, se alzan decenas de dunas o médanos de arena muy fina, en forma de perfectas medialunas, creadas por acción del viento que sopla de sur a norte, obligándolas a un continuo desplazamiento que puede alcanzar hasta varios kilómetros cada año. El lado de las dunas a Barlovento presenta ligeras y tenues ondulaciones características por el constante movimiento de las partículas de arena por el efecto eólico. En las estribaciones hacia la costa, aparecen pequeñas quebradas y colinas de suave pendiente que, bajo determinadas condiciones de humedad, se cubren de una inusitada y especial vegetación, a las que comúnmente se conoce como lomas. Flores. Texao. Nolanas. Y palagua. Diversidad fascinante de plantas que, meciéndose al viento, dan vida a las colinas con sus colores y sutiles fragancias. Y desde luego, aves, mariposas y otras criaturas vivientes. Esta vegetación solo aparece en determinados años, cuando la humedad y la neblina conjuran sus poderes revitalizantes. En ocasiones, pueden pasar hasta más de 7 años de absoluta sequía. El terreno permanece árido. La vegetación desaparece y solo quedan algunos cactus como este gigantón, con más de 6 metros de altura. El mecanismo de supervivencia de esta singular vegetación se debe a las semillas, que permanecen durante largos periodos en estado de latencia en épocas de sequía. Sus hojas, especialmente adaptadas, han desarrollado finas vellosidades, los tricomas, para captar el agua contenida en la neblina, y además cuentan con sistemas radiculares profundos para soportar el estiaje. La característica aridez de la costa sur peruana se ve interrumpida de vez en cuando por ríos que forman fértiles valles, como el caso de El Tambo, cuya desembocadura da origen a las lagunas de Mejía, convertidas hoy en intangible santuario nacional. Las lagunas estuvieron a punto de desaparecer en los años 80 como consecuencia de una errada política de ampliación de la frontera agrícola. Los humedales son complejos ecosistemas que dan lugar a una diversidad de funciones biológicas de gran valor. Actualmente se hallan protegidos internacionalmente a través de la denominada Convención Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Estos humedales son los únicos que existen en más de 2.000 kilómetros de costa entre Pisco, a 600 kilómetros al norte de Arequipa, y Río Huasco, a 1.300 kilómetros al sur en Chile. En el pasado también existieron en estas costas otros humedales similares, pero en su mayoría fueron desecados para fines agrícolas o seriamente contaminados por actividades mineras. Hoy solo son
una muestra de lo que no debe ocurrir. Imágenes como estas son suficientes para conocer lo dañino que puede ser el hombre. La extrema fragilidad de estos ecosistemas y la importancia de su protección y conservación. En menos de media hora, hemos pasado del bioma menos productivo del planeta, los desiertos, al de mayor productividad después de las selvas tropicales, los humedales costeros. Prodena Arequipa, institución sin fines de lucro destinada a proteger la naturaleza, lideró la defensa de esta zona declarada intangible en 1984. Hoy, convertida en santuario nacional, a cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA. Dado el papel que las lagunas de Mejía cumplen dentro del ecosistema mundial, con el apoyo económico del gobierno de los Países Bajos, se están ejecutando programas en resguardo de la biodiversidad, flora y fauna del santuario, como obras de ingeniería civil necesarias para garantizar un nivel adecuado de agua y programas de asistencia para implementar servicios turísticos, producción artesanal y una agricultura rentable sin contaminar el medio ambiente. En el santuario existen 7 biotopos o hábitats bien definidos: mar, playa, arenal, juncal, lagunas, totoral, gramadal y monte ribereño, donde es posible ubicar hasta 193 especies de aves. 78 de estas son residentes, 80 son aves migratorias, 48 provienen de Norteamérica y el Ártico, 18 de la zona austral del continente, 10 de regiones altoandinas y 3 de la costa norte del Perú. Además, se han encontrado esporádicamente 35 especies visitantes de otras regiones como la Amazonía. En cada hábitat o biotopo existe un delicado equilibrio ecológico con características especiales. Así pues, la zona del mar, frente al santuario, alberga una nutrida biodiversidad gracias a la corriente peruana de Humboldt. Es común apreciar alcatraces, verdaderos maestros en el arte del vuelo. Guanayes, que observan atentamente antes de lanzarse tras sus presas. Gaviotas y gaviotines, aves que varían su población según la época del año, y hasta mamíferos, como el lobo marino y delfines. En la orilla, sorprendemos a un zarapito trinador, ave migratoria del Ártico, de tamaño relativamente grande, con pico curvo y largo, que debe su nombre al trino característico que emite cuando levanta vuelo. El ostrero común, con su plumaje negro y blanco, de pico rojo y patas rosadas, tiene especial predilección por los muimuis o camaroncillos. Durante los meses de verano, encontramos poblaciones numerosas, gritando alborotadamente e inclinando la cabeza mientras picotean en la arena en busca de alimento. Las parejas se pasean con sus polluelos. Aquí observamos uno totalmente quieto, camuflado entre ramas para protegerse de las aves rapaces. Algo más grande que el ostrero común es el ostrero negro o bruquillo, de plumas negras, pico rojo y patas blancas. Especie solitaria que se alimenta generalmente de mariscos, moluscos y crustáceos. Los enrayadores abundan en el santuario y tienen un vuelo rítmico y elegante gracias a sus largas y angostas alas. De patas rojas muy pequeñas, acostumbran descansar en grupos. Su extraño pico, que tiene la mandíbula inferior más grande, le sirve de excelente filtrador cuando se dispone a buscar alimentos, rayando la superficie del agua. Las gaviotas andinas prefieren estar cerca del río mientras juguetean con la corriente y se alimentan.
Rara es la presencia de la gaviota capucho gris en las costas occidentales de Sudamérica, la que anida en Mejía como uno de los cuatro lugares conocidos. Las gaviotas de Franklin, conocidas por su tamaño más pequeño y su dibujo blanco en las puntas de las alas, anidan en Norteamérica y migran hasta Chile, escapando del crudo invierno. Las grandes concentraciones en Mejía muestran la importancia de este lugar para su supervivencia. La migración es un fenómeno fascinante y continúa siendo un misterio en muchos aspectos. Bandadas de aves emprenden vuelos durante días y noches, alcanzando alturas de hasta 5.000 metros y velocidades que fluctúan entre los 40 y 50 kilómetros por hora todos los años durante los cambios de estación. Se afirma que el gaviotín ártico, que visita puntualmente el santuario cada año, acostumbra volar hasta 45.000 kilómetros al año, es decir, el equivalente a una vuelta completa al globo terráqueo. Las enormes bandadas de playeros blancos en Mejía muestran una de las concentraciones más grandes del mundo. Estas aves, que provienen del Polo Norte, obtienen su alimento correteando a lo largo de la orilla en busca de muimuis. Después de volar miles de kilómetros durante varios días, encuentran en el santuario el lugar ideal para alimentarse y reponer fuerzas antes de emprender el viaje de retorno. Abundan también los inquietos y alertas cangrejos carreteros, crustáceos que cumplen importantes labores de limpieza, pues se encargan de consumir los cadáveres de aves y mamíferos varados por el mar, evitando la contaminación del ambiente. Son hábiles filtradores de microorganismos que se encuentran en la arena, formando millones de bolitas que dejan regadas como muestra de su presencia. Las lagunas paralelas al mar son espejos de agua dulce que mantienen su volumen gracias a las filtraciones. En Mejía existen tres grupos, las del norte, las del centro y las del sur, de diferentes características por su profundidad y vegetación. Al borde de las lagunas observamos a las golondrinas migratorias, aves pequeñas, inquietas y veloces que anidan en Norteamérica, Europa y Asia. Es frecuente verlas volar en grupos numerosos por las mañanas, hasta 10.000 individuos a la caza de insectos al vuelo gracias a su pico aplanado y de ancha base. De color oscuro, cuerpo redondeado y patas grandes, las chocas o gallaretas son típicas de nuestro territorio. Aquí encontramos a una en refrescante baño. Otra se zambulle buscando larvas, insectos, algas y ciertos artrópodos y pececillos para alimentarse. Construyen nidos flotantes en medio de las lagunas. Y después de la eclosión de los huevos, los polluelos aparecen con un ralo plumaje negro y anaranjado, que cambiará a medida que van convirtiéndose en adultos. Cuando aprenden a nadar, siguen a sus padres en procura de alimento y protección. Este es el único lugar en el Perú donde se encuentra a la choca de pico amarillo. Más pequeñas, pero de abundante presencia, las pollas de agua son una especie residente en Mejía, presentando una gran población, 3 o 4.000. Construyen sus nidos en la vegetación ribereña. Gustan de hierbas y caracoles e insectos acuáticos. Entre los zambullidores encontramos tres especies. El zambullidor mayor, de largo cuello, al que vemos paseando acompañado de sus crías. El zambullidor pico grueso, ave solitaria y silenciosa, que se alimenta de pequeños peces y plantas acuáticas. Cuando está en pareja, se concentra en alimentar a sus polluelos. Y el zambullidor pimpollo, ágil nadador. Es tan tímido que a veces observa escondido. Se le identifica por su coloración parduzca, cabeza y cuello negros, con plumas blancas a los costados de la cabeza. Entre los patos se pueden encontrar diversas especies. El pato colorado,
de amplia distribución y tamaño pequeño. El macho presenta un color enteramente castaño rojizo, con parte de la cabeza negra, mientras que la hembra muestra un color pardo con manchas oscuras. Son aves silenciosas, acostumbradas a nadar en pareja. De tamaño mediano, el pato gargantillo o alabanco es una especie costera que vive en pareja, juntándose a menudo en pequeñas bandadas. Las hembras son muy maternales y es común verlas seguidas de sus crías. Surcando la laguna observamos a los patos en rana, de pico grueso y azul y cuerpo robusto. Y a los patos jerga, visitantes andinos, de cola larga y puntiaguda, que vuelan continuamente de laguna en laguna. Disfrutando de un placentero descanso encontramos a las pariguanas, de cuello y patas muy largas, que llegan a Mejía desde las lagunas ubicadas a 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, en las zonas altoandinas. Se alimentan de pequeños crustáceos y organismos que son filtrados con su grueso y encorvado pico. Los adultos muestran una coloración blanco-rosácea, con alas completamente rojas y los extremos negros. Las jóvenes, en cambio, son más bien de color blanco-grisáceo y tienen el pico menos encorvado. La belleza de sus colores desplegados durante su vuelo inspiró al general José de San Martín para la creación de la bandera peruana. Los totorales son lugares de reposo y reproducción de garzas y pollas de agua. Es frecuente descubrir garzas azules. Y aves más jóvenes en pleno cambio de plumaje. La totora o matara es una hierba adaptada a los suelos inundados, alcanzando hasta 3 metros de altura. En Mejía ocupan un área de aproximadamente 26 hectáreas. El junco o tuto crece en lugares muy húmedos llegando a medir más de 2 metros, pero también con apenas 30 centímetros se le encuentra en lugares secos. En esta zona son típicas las aves pequeñas como el totorero y el siete colores. Es el hábitat de la simpática gallineta común, de pico largo y ligeramente curvo, que cruza desprevenida y confiada en busca de alimento. Los choyoncos, a la hora de cantar, también suelen escoger este lugar. Asimismo, el junco es excelente material para los trabajos artesanales que se transmiten de generación en generación. Los gramadales salados se extienden en el santuario a lo largo de 380 hectáreas aproximadamente. Es común encontrar allí a los infaltables chirotes o huanchacos que entonan alegres trinos. Curiosas lechuzas del arenal. Lechuza de orejas cortas. Y algunas aves de rapiña. En las tierras que colindan con áreas agrícolas también encontramos hermosas y coloridas salicornias, plantas suculentas que crecen en suelos salinos. Arbusto ramoso que puede llegar a medir hasta 2 metros. El chorlo de doble collar, que se alimenta entre los charcos de la grama salada, suele emitir agudos gritos cuando se siente amenazado, por lo que se le conoce como chorlo gritón. También se dejan ver los chorlos nevados. El gracioso chorlo semipalmado. Los vuelvepiedras. Y los pata amarilla mayor y menor. En el monte ribereño encontramos al pequeño y escurridizo martín pescador y el raro fringilo apizarrado, ave endémica de la costa sur peruana. El colorido turtupilín,
También abundan los picaflores que revolotean por el lugar en busca de alimento. El gavilán acanelado, de mirada alerta. El veloz halcón peregrino y el cernícalo son aves de rapiña típicas de la zona, aunque muy escasas actualmente. Del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, el monte ribereño es la zona que muestra la mayor diversidad de especies vegetales y la más dinámica por la presencia del río Tambo, cuyo ancho puede variar entre los 5 y 100 metros. En cuanto a las especies arbóreas, encontramos al pájaro bobo, abundante en el estuario de Mejía. Destaca asimismo el sauce cimarrón y la cola de caballo, una herbácea de gran tamaño. Las aguas de poca profundidad son visitadas por 9 especies de garzas que existen en el Perú y que es una de las características de Mejía. La garza boyera, la garza blanca pequeña, la garza blanca grande y la garza azul son las más populares. Estas son garzas huaco, adultas y juveniles. La garza tamanquita y la garza leonada. También encontramos garzas tropicales como la garza pechiblanca, que en Mejía encuentra el extremo sur de su distribución continental. La más grande de todas es la garza cuca, que alcanza hasta 1,20 metros de estatura y que suele cruzar presurosa las lagunas en busca de reposo. En la desembocadura del río Tambo se forma un estuario donde aparecen algunas plantas de tamaño pequeño, totorales y un monte ribereño. Encontramos grupos de gallinazos de cabeza roja en pleno ritual de baño, aprovechando el sol para secar sus alas. Playeros de ala blanca, grupos de ostreros, chorlos del Ártico. Hermosas garzas pequeñas suelen competir alborotadamente con las gaviotas picoteando el suelo en busca de alimento. Las gaviotas grises, la gaviota peruana, la gaviota dominicana, así como los simpáticos gaviotines elegantes, disfrutan ahora de un baño reparador. Algunas gaviotas de Franklin sobrevuelan la orilla, disfrutando simplemente el día, mientras otras descansan en alegre parloteo. Mejía se halla integrada a uno de los ejes turísticos más importantes del Perú. Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios, región donde están representadas la mayoría de las 84 zonas de vida que existen en el Perú, de las 105 a nivel mundial. Ahora este lugar se encuentra protegido y recibe permanentemente la visita de niños, jóvenes y adultos ávidos por descubrir los encantos de la naturaleza y apreciar la vida en su maravillosa sencillez. El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es un mundo fascinante para ecologistas y un atractivo turístico para peruanos y extranjeros. Es un refugio de vida que debemos respetar y proteger. Un vivo ejemplo de cómo instituciones y personas, sumando esfuerzos, logran defender y conservar esta belleza natural para las generaciones futuras.